todos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida al haber llegado a la casa de Dios. Les invito para que en silencio ofrezcamos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu y concédenos que, caminando dignamente en la vocación a que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, hijos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque no entró Cristo en el santuario de la antigua alianza, construida por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros.
En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y que en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Cantemos al Señor un canto nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido por bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos.
cuando los escribas, primero tendremos que pensar quiénes eran los escribas. Los escribas eran los maestros del pueblo judío. Son los que enseñaban las sagradas escrituras, explicaban las escrituras a la gente en el templo de Jerusalén. Eran pues los maestros. Ellos se opusieron a Cristo Jesús. Comenzaron a criticar diciendo: este hombre está poseído por Satanás. Cuando dicen esas palabras, el fondo de lo que están diciendo es una gran soberbia por parte de ellos. Tenían una gran soberbia, y esa soberbia les hacía cerrarse, endurecer su corazón y no permitir el actuar de Cristo Jesús en ellos. Si eran los maestros los que enseñaban, esta es la actitud que ellos tenían para con Cristo Jesús. Este hombre expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y decir que Cristo estaba poseído por Satanás era una manera de poder estar solamente confundiendo a la misma gente. No solamente eran ellos, sino que su soberbia les hacía contagiar a la misma gente. Y eso hacía que las mismas personas se confundieran. Ni se acercaban a Cristo, ni permitían que Cristo les ayudara, ni tampoco permitían que ayudara a la gente. Porque si ellos enseñaban en el templo de Jerusalén, la gente les escuchaba, y cuando ellos hablaban y decían esas palabras, los confundían. Porque cuando escuchaban a Cristo, su sentir era otro. Cristo, al hablar, llegaba al corazón de ellos. Sus palabras penetraban a su corazón, al corazón de ellos. Por eso ellos se sentían confundidos. Estos nos dicen esas palabras de Él. Pero es que al escuchar a este hombre, sentimos otra cosa. Y el sentir era muy distinto, porque lo que ellos hablaban llegaba a su cabeza, pero lo que Cristo hablaba lo escuchaban y llegaba al corazón, que era muy distinto. Eso es lo malo. Aquí ese es el problema de la confusión. Cuando Cristo pone este ejemplo: si un reino está dividido, va a la quiebra. Si una familia está dividida, va a ir a la quiebra. Cuando Cristo habla de una familia, cuando habla de un reino, son las luchas internas. Pero vamos a la familia. Nos interesa en este momento las propias familias. Si un padre de familia opina de una manera contraria a la voluntad de Dios, si una madre de familia lucha por hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, va a dividir la familia. Los hijos se van a dividir. Unos estarán a favor del padre de familia, otros a favor de la madre de familia. Por conveniencia, los que quieren seguir al padre de familia para no comprometerse, lo podrán seguir. Pero el que quiere compromiso y se compromete, seguirá a su madre. Y esto vivimos en la mayoría de las familias. No se ponen de acuerdo los dos. Quieren sobreponerse en su autoridad. Igual que los escribas. Ellos pensaban que iban a perder su autoridad
cuando Cristo les hablaba a la gente de esa manera, porque sacudían sus palabras el corazón de los hombres. Y a ellos les molestaba esto, que Cristo, la gente lo estuviera siguiendo a Él. Ellos querían imponer su propia autoridad, porque querían decir, somos los escribas, somos maestros del pueblo judío. Nosotros somos los que tenemos la última palabra, no ese hombre. Y si pensamos en una familia, ¿cómo cuando hay ese tipo de actitudes, a cual más se quiere sobreponer en la autoridad? Yo soy el que mando, yo tengo que imponer, yo tengo que decir las cosas como se tienen que hacer. Y cada quien quiere imponer las cosas. ¿Quiénes se perjudican? Los propios hijos. Son los que se confunden. Por eso cuando los escribas hablaban, para decirle a la gente, ese hombre está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios, por eso los echa fuera. Eso de decir, es cosas, no tiene sentido. No hay sentido a eso. Las expresiones de los escribas no llevaban nada. O sea, ¿en qué te fundamentas? Solamente era hablar, eran cosas que no se sostenían. Por eso Cristo habló con ellos. Si Satanás está dividido, su fin ha llegado. Pronto va a terminar. Pero lo que decían ellos, lo decían solamente con tal de confundir a la gente, de oponerse a Cristo Jesús y no hacerle caso, de quererse sobreponer en su propia autoridad. Y si querían ellos sobreponer su propia autoridad, significa no le hagan caso, ese no tiene autoridad, nosotros sí. Y esto no ayuda a nada. Cuando Cristo llegaba a ser un bien, y era un bien para las personas, ¿por qué se oponían? Eso es lo que en ocasiones se pone una reflexión en las mismas familias. A ver, tu padre de familia, que te opones a que tu esposa acerque a tus hijos a Dios, dime en qué mal está haciendo, dime qué daño le está haciendo. Es un bien para su propia alma. ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por tu capricho, por no perder la autoridad, porque quieres sobreponerte en tu autoridad, porque quieres sentirte el hombre prepotente y demás? Estás equivocado, estás en un error, estás ciego. Y no permites que tu propia esposa, sabiendo que es un bien en ti, de su corazón, para sus propios hijos, los acerca a Dios y tú te opones porque le obedecen, porque le hacen caso. Es su sentir de ellos en el corazón, porque su madre se dirige de corazón a corazón de sus hijos. Y tú te opones en ese tipo de actitudes. Estás mal. ¿Qué estás haciendo? Un daño a ellos. Llegará el momento que los hijos se confunden y por comodidad, por la facilidad, me voy por mi padre. Aquí no hay compromiso, aquí sí hay compromiso. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Mediocridad? ¿Gente falsa? ¿Gente comodina? ¿Así como tú? ¿Vas a matar su propia fe? ¿Qué estás haciendo? No piensan las consecuencias. Hablan, actúan a capricho. Y ese capricho lo lleva a hacer un daño a los demás. Eso es lo que vivimos. Por eso muchas familias se dividen por problemas de los padres. Las cabezas andan mal. Y si las cabezas andan mal, terminan haciendo que rueden esas cabezas y confundir y tumbar a los hijos. Así de fácil. Por eso veamos, ¿cuál es el fondo de todo esto? ¿Cuál es el fondo? Piensen bien. Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Hablar de expulsión de demonios es sacar afuera ese mal que hay dentro de uno. Es el pecado que hay que destruir. Y si ellos se ponían, ¿qué querían hacer? ¿Permanece en el pecado? ¿No le hagas caso? ¿No lo permitas? ¿Ciérrate a lo que él te dice? El fondo es eso. ¿Qué estás haciendo para la persona? Un daño. Porque si no estás permitiendo que él saque ese mal que trae dentro, el egoísmo, el rencor, la envidia, todo eso que es el signo del pecado, cuando tú te pones en esa actitud, lo único que estás diciendo a la persona es, sigue igual, síguete hundiendo, sigue en el pecado, sigue en el mal, enférmate, porque eso va a traer pecado, enfermedad. ¿Eso estás deseando para tus propios hijos? ¿Que no se acerquen a Dios? ¿Que no abran su corazón a Dios? ¿Y que mañana se enfermen por ese mal que hay dentro de ellos? El egoísmo, la envidia, el rencor, soberbia y tantas cosas. ¿Eso quieres?
¿Por qué no pensamos bien las cosas antes de hacerlas? Por eso, eso que decían los mismos escribas, no hay fundamento, no hay razón lógica. No usaban la cabeza, hablaban por hablar. Y mucha gente así habla, habla por hablar. No se fija en lo que habla, ni piensa lo que habla. Y habla tontería y media, y sus tonterías confunden a las demás personas. ¿Y cuál es el fondo entonces? Y el fondo es eso, no tener la humildad para acercarse al sacramento de la confesión y poder expulsar el pecado dentro de nosotros mismos, que es un mal en la propia alma. El no aceptar, el poder, ¿cuánta gente podrá confundir a otros diciéndoles del sacerdote? Ese tiene esto, ese tiene sus defectos. Es como decir, está poseído por Satanás. Es decir, tiene esos defectos, tiene sus errores, y ver solamente lo negativo. ¿Qué haces cuando confundes a las personas hablándoles mal del sacerdote? Eso que dijeron los escribas de Cristo es lo mismo. Eso que dijeron los escribas de Cristo es lo mismo que mucha gente o padres de familia llegan a hablar mal del sacerdote y difaman al sacerdote delante de sus hijos. Los confunden y hacen que sus hijos se retiren. Los están matando en su propia fe. Hablan a lo puro tonto. No piensan las cosas. Por eso ese es el fondo de lo que estamos hablando. Es el fondo. Decir de Cristo eso es lo mismo decir de un sacerdote. Es esto, es lo otro, es aquello. O el padre de familia que puede decirle a sus hijos, no les hagas caso. Está loca tu mamá, no le hagas caso. ¿Y qué haces? Restarle la autoridad y sentirte tú con esa autoridad, que tú sí tienes autoridad. Y lo único que haces, tienes una cerrazón de corazón, dureza de corazón, estás mal. Eso tienes. Por eso les digo que entre los escribas, lo único que buscaban de Cristo es ellos sentirse con autoridad, y hablar mal de Cristo es restarle autoridad, que no le hicieran caso. Por eso fíjense bien por qué se dividen las familias, los reinos y demás, porque nadie quiere perder su autoridad. Yo, es el egoísmo, el ego, y ese egoísmo lleva a la soberbia. Esa es soberbia. Por eso termino diciendo, si un padre de familia o hasta una madre de familia difaman a una autoridad, van a dejar de creer quienes los escuchen. Muchos van a dejar de creer. Si hablas de tus hijos mal del sacerdote, de la iglesia y demás, tus hijos se van a alejar. Y lo único que matas es, lo único que haces es matar su propia fe. Y matar su fe es un don sobrenatural que Dios da al hombre. Fíjate lo que estás haciendo, lo que estás acabando, apagando con un regalo de Dios, pisoteando un regalo que Dios da, la fe. Por eso termina el Evangelio diciendo, a quienes blasfemen, a los hombres se les harán perdonados las blasfemias y sus pecados, todo. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le va a perdonar ese pecado. Es un pecado que nunca se va a perdonar. Y preguntamos, ¿cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es lo que dijeron de Cristo. Ese no te puede perdonar los pecados. Es Dios. No te puede perdonar los pecados. Es un simple hombre. Porque no aceptaron en Cristo que Cristo era perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Ese hombre llamado sacerdote no te puede perdonar los pecados. Ojo. Es Dios el que perdona por medio del sacerdote. Y cuando tú dices, ese hombre con defectos y demás no te puede perdonar los pecados, lo único que haces es decir, Dios no te puede perdonar por medio de esa miseria humana.
Y significa que no conoces el poder de Dios. No conoces el poder de Dios. Porque Dios de las miserias convierte en abundancia. Porque de una miseria Dios lo transforma en abundancia para bien de la humanidad. Porque Dios de cosas pequeñas con su poder hace grandes maravillas. Así de fácil. Así de que aquellos que dicen, ¿tú crees? Irte a confesar con un hombre que es igual de pecador que tú. Y yo les diría, tú te enfermas y vas con un hombre que también se enferma igual que tú, que es un médico. El médico también se enferma, ¿o no? Claro que sí. Mas sin embargo vas y le dices lo que siente. Y el médico te hace una auscultación. El médico... ¿No? El médico trata el cuerpo. El sacerdote te habla del alma. Por eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo es esta. Que digas lo que dijeron los escribas en tiempos de Cristo. ¿Este? ¿Está poseído por Satanás? Ese tiene sus defectos y hablaron de Cristo y lo que les dio su regalada gana para desanimar a la gente que se acercara a Dios. Hoy dicen lo mismo. El sacerdote, un defectuoso, es un hombre con defectos, con errores, un pecador, lo que tú quieras. Nada más que se te olvida que en ese hombre, sacerdote, Dios actúa en esa miseria humana para hacer, darte una gran abundancia, la gracia de Dios. Así de fácil. Dios actúa en ese hombre, consagrado Dios, sacerdote, Dios actúa. Y es Dios el que te perdona los pecados por medio del sacerdote. Es Dios el que lo hace. Por eso el sacerdote actúa en la persona de Cristo Jesús. Ese es el pecado que nunca se perdonará. Que el hombre diga que Dios no puede perdonar los pecados. No, yo no digo que Dios, yo digo que es el sacerdote. No. Fíjese bien lo que está diciendo. Usted dice que ese hombre, actúa en nombre de Cristo, en la persona de Cristo. Cuando usted dice, ¿cómo te vas a confesar con un hombre que es igual de pecador que tú? Lo que usted está diciendo en el fondo, que Dios no puede perdonar los pecados por medio de este hombre que es sacerdote. Fíjese bien lo que está diciendo. Si sus palabras piensa que las está diciendo respecto al sacerdote, usted no se está fijando que sus palabras, lo que está diciendo es que quien actúa en el sacerdote no puede perdonar los pecados. Eso es una gran blasfemia y un pecado contra el Espíritu Santo que jamás se perdona. Si piensa así, retráctese. Retráctese y tenga la humildad de reconocer el poder de Dios que actúa por medio del sacerdote. Así de fácil. Es para que lo podamos entender y comprender. Y esto es para que a veces hablamos lo que no sabemos. Hablamos y decimos tonterías y repetimos lo que otros repiten, pero sin profundizar, sin pensar. Solamente porque se lo dijo, yo lo repito. Piénsale, profundiza, fíjate bien sus palabras, cuál es el trasfondo de eso. No te quedes en la pura por encimita de que dijo directamente. El trasfondo es un grave error lo que está haciendo. Por eso Cristo les explicó y les dijo, bueno, si Satanás está dividido, pues entonces va a venir pronto su reina. Un reino dividido pronto va a la quiebra. Una familia que se divide pronto se hunde. Y el hombre que se divide se va a hundir fácilmente. El hombre que se divide
se va a hundir. El hombre que por su soberbia no permite el actuar de Dios en su persona, se va a hundir. Pronto su fracaso tendrá. Y así lo vemos. El soberbio se cierra, él tiene, dice que tiene la razón, él tiene la última palabra, él por encima de todos. ¿Y en qué termina? En su vil desgracia. Así de fácil. Siendo un hombre no feliz, desgraciado. Pues pensemos en eso que Dios nos ha manifestado. Por eso escuchamos la primera lectura. Sabiendo que el que se sacrificó una sola vez, sabiendo que el que derramó su sangre en la cruz fue para purificar los pecados de los hombres. Y si Cristo se sacrificó en la cruz, derramó su sangre en la cruz, fue para perdonar los pecados de los hombres. Y Cristo sigue perdonando los pecados del hombre por medio del sacramento de la confesión, por medio del sacerdote. Es el poder de Dios que actúa por medio del sacerdote para perdonar los pecados del hombre que se ha arrepentido. Todo ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, todo su martirio, todo lo que hizo ese Dios hecho hombre, fue por nosotros. Por eso es el poder que actúa de ese mismo Dios hecho hombre, actúa en el hombre para salvar al hombre. Así sea. De pie. Con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo. Digamos todos juntos: misericordia, Señor, misericordia. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Misericordia. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos. Misericordia, Señor, misericordia. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, oremos. Escucha nuestras oraciones, y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, hijos. Memorial de
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos de la tierra a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la iglesia y autor de la unidad, habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría cantando: Santo, 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 santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador, el Dios que nos ama. Quiere que lo comamos para abrirnos al amor de Dios. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos protege, nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo malo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos: Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos: Dios mío, oh Dios mío, acércate a mí, pues yo
ya no puedo vivir más sin ti, pues yo ya no puedo vivir más sin ti. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, nuestro obispo auxiliar, nuestro obispo emérito Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. José de Jesús de Lira Hernández, José Luis Moya Moya, Amelia González Hernández, Lorenzo Castro Becerra, Guadalupe Sánchez, Salvador Lara Soto, Analí Loera, Señor Jesús Reyes Nájar, Señora Ana María Romero Monjarás, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por todas las personas que han muerto de una manera trágica y violenta, María Magdalena Gómez Galván, por el matrimonio Reyes Martínez, Amelia Sánchez Navarro, Lorenzo Castro Becerra, Sixto Horta, Francisca Valdenegro, Justina Puente, Adolfo Espíritu, María Félix Muñiz, Ana Elena Reyes Romero, Víctor Echeveste Gómez, María Isabel Martínez, Francisco Arenas Ábalos, Gabino Reyes Castro, Juan Ramírez Camacho, Francisca Navarro, María de Jesús Jiménez, Alejandra y Ascensión Gutiérrez, Emilia López, Trinidad Camacho, Juan Manuel y José Luis Ramírez, José Luis Lara, María del Consuelo Rivera. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Verónica Márquez Muñoz, María Luisa Hernández, Socorro Reyes Nájar, por salud. Familia Rivera Murillo, Murillo Chávez, Ramírez Camacho, Aguilera Gutiérrez, Negrete Gutiérrez, Campos Gutiérrez, Omar Gutiérrez, Gutiérrez Aranda, Gutiérrez Ramírez, por un servidor. De Anselmo Gutiérrez, Laura, familia Reyes Romero, Iván Reyes Estrada, por su salud. Por todas las intenciones que tengamos en particular, por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, con toda confianza, dirijámonos a nuestro Padre del Cielo, diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras
esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, este es Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, el justo juez, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Simplemente
saber de ti. De vivir donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Señor, que esa santa comunión que acabamos de recibir
Así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga y nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo nos acogemos. Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Amén. Y damos gloria a tu nombre.